platicar de Sajid. ¿Quieren? Sí, sí, claro. ¿Les no, parece mejor bien? No les quiero platicar de Sajid. No, mejor yo quiero que vayamos a desmenuzar algo rico, ¿no? Ah, ya, ¿no? Sajid. Que sí, que tú. Sajid. Vamos a ver a Sajid. ¿Sabes esta técnica que tú me estabas enseñando que se usa mucho en el norte? ¿Cuál es el nombre como cuando cosen los cinturones? Cinturón piteado. ¿Piteado? Piteado, el cinturón. Que es toda una técnica y es lo más artístico del mundo. ¿Cuánto tiempo se tomará en hacer simplemente un cinturón? Diría Charlie, nos están tirando la sección, ¿eh? Precioso. Ya, es precioso. ¿Ya? Vamos a verlo. No, bueno, y aparte imagínate un traje de Charlie. Vamos a ver. Soy Libres, el día de hoy, ¿quieren saber por qué traigo este cinturón piteado bien hermoso? Mira, vénganse del otro lado del estudio, ¿qué pasó? Hola, Sajid. Nada, a ver, cuéntanos, ¿a quién vamos a conocer el día de hoy? Hoy vamos a conocer a Oscar Pedrosa, un artesano, y a Caterina Moretti, diseñadora. Vámonos, vamos a conocerlos. A ver si... ¿Qué pasó? Hola. ¿Sí los agarramos en llegó, sale el sol? ¿Qué pasó? Venimos por la tanda. Con manos de la luz. Oscar. Sí. Caterina. Bienvenidos. Gracias. Pasen a lo barrido, por favor. Aunque regado no esté. Caterina, un placer tú y representas a México por todo el mundo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sajid. Nosotros diseñamos mobiliario y accesorios para el hogar. Más que nada es explorar el material, explorar la técnica y ahí ver poco a poco qué señales vamos recibiendo. ¿Y cómo llegas con Oscar? Digo, es un tipazo bien cotorro, aparte muy talentoso, pero ¿cómo llegas con él? Con Oscar, mira, te platico la historia. Yo tenía muchísimas ganas de explorar la técnica del piteado en la baqueta y encontré que Oscar había trabajado una pieza piteada para una diseñadora alemana. De hecho, yo le ayudé a diseñar esa. ¿Ah, ¿te sí? contó? No, no me contó. No me bueno, contó. Sí. Entonces, a través del Design Week, dije, ah, mira, si Oscar está aquí en Guadalajara, Guadalajara, pues es donde nosotros estamos trabajando. Y qué chido es esta fusión que el diseñador se encuentre con el artesano y trabajen juntos y salen cosas súper interesantes, ¿no? Ha sido muy interesante y sabes que nada difícil. Oscar, platíqueme cómo hace aquí toda la cosa del trabajo de pita. Bueno, aquí el trabajo del bordado es una rama de la talabartería con la especialidad del piteado, que es el bordar pita sobre cuero. En este caso, pues a mí me gusta mucho la cuestión de la innovación, por eso es por lo que de repente me enfoqué también a trabajar con Caterina Moretti y así como otras diseñadoras para poder hacer llevar un pasito más adelante lo de la talabartería. ¿Cómo empezó con este trabajo? Visitando a un amigo, su papá estaba bordando, yo nunca había visto este trabajo y fue la primera vez que yo vi esto y me llamó mucho la atención porque decía, ¿cómo van a bordar sobre un cuero que es tan duro, grueso, tan rígido? Me atrapó esto y ya fue cuando empecé a trabajar la cuestión del bordado, el piteado. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 20 y tantos, ahorita tengo muchísimos. Platíquenos un poquito de su historia. Ya aquí lo están poniendo muy diseñado. Platíquenos un poco, ¿qué le ha costado más trabajo en este camino de la artesanía? Ok, bueno, al principio me costó mucho trabajo porque antes sabía mucho la cuestión del celo. Entonces yo tuve que ensayar todo a prueba error y fue la manera que empecé a hacer ya mis diseños. ¿Y yo soy diseño mexicano. ¿Y usted? Mucho gusto, yo soy Oscar Pedrosa y cuando gusten, aquí los esperamos. A ver, entonces, ¿quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Que pompo, chapatitos, que pompo. Oscar, de que sabe, hombre. Y de verdad, muchas felicidades por esta gran fusión que hicieron, extraordinaria. Muchísimas gracias a ustedes por difundir el diseño mexicano. Así es, los esperamos que nos visiten más seguido, ¿sí? Y para la otra, vénganse las tortas ahogadas. Ah, ahorita nos las comemos como que a la otra. Yo soy diseño mexicano. ¿Y usted? Yo soy Oscar. Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol. Y recuerden consumir lo mexicano, ¿eh? Así es. Vámonos, vamos a llevar un recuerdito. Hasta luego. Yo me voy a llevar literal un cojín y ahorita a ver a quién se lo doy. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.